vecinos de Arroyomolinos. Si hay algo que une a todos, es la Navidad. Una época que no conoce fronteras, idiomas o razas. Un tiempo en el que todos sacamos lo mejor de nosotros mismos y nos une con un único deseo de paz, amor y esperanza. El esfuerzo conjunto por sacar adelante a nuestras familias, los negocios, sin dejar de atender y proteger a los más mayores, pequeños y dependientes, ha demostrado que unidos somos más fuertes. Arroyomolinos puede sentirse orgulloso de ser una ciudad abierta, emprendedora, tolerante, dinámica y libre. Cada día los arroyomolinenses, desde nuestros diferentes ámbitos y responsabilidades, nos esforzamos para ser la mejor ciudad del mundo. Desde el Ayuntamiento, colaboramos cada día con todos los colectivos, con todas las sensibilidades, con todas las miradas y con todas las voces de un municipio cada vez más cultural, más inclusivo, más participativo y dinámico. Quiero agradecer desde aquí a las asociaciones, clubes, entidades y peñas su esfuerzo, su trabajo y su espíritu, que nos inspira a todos. A todos los trabajadores municipales y funcionarios del Ayuntamiento por su dedicación y labor diaria, y en especial a nuestra policía local y a los voluntarios de Protección Civil por estar al pie del cañón las 24 horas, los 7 días de la semana. La Navidad nos mueve a recuperar la magia de la infancia y por eso los niños de Arroyomolinos son los grandes protagonistas de nuestra programación navideña de este año. Nuestra Plaza Mayor está llena de vida. Papá Noel estará hasta el día 23 de diciembre recogiendo las cartas de todos los niños en la Fábrica de los Sueños. Contamos con una pista de patinaje de 300 metros cuadrados para disfrutar en familia y con amigos. Y hemos puesto en marcha el Tren de la Navidad para descongestionar el tráfico del casco urbano y así facilitar el acceso a todas estas actividades. El fin de semana pasado tuvimos el Belén Viviente con una gran participación y el Mercado del Regalo, un mercadillo navideño de nuestros comerciantes. En Arroyomolinos tenemos la suerte de contar con los mejores emprendedores y hosteleros y apoyar el comercio local, el de toda la vida, en estas fechas es fundamental. En este mes hemos tenido la suerte y oportunidad de celebrar nuestro gran talento deportivo. Hemos contado con la Gran Copa de Madrid de ciclocross y con la carrera del pavo de circuito Scott en su 10º aniversario. Al teatro de nuestro auditorio municipal también se han subido este mes grandes artistas de renombre y nuestra banda municipal y coral de Arroyomolinos nos están acompañando en todas las fiestas con su enorme arte. Hemos hecho mucho hincapié en ofrecer actividades, talleres y excursiones para nuestros jóvenes, ya que son el alma de nuestra localidad, sin olvidarnos de nuestros mayores, a los que tanto les debemos. Ellos también tienen una amplia programación para estas fechas. Os invito a todos a empaparos del espíritu que se respira en nuestras calles. No me quiero despedir sin antes hacer hincapié en la importancia de ensalzar el valor de trabajar unidos, pensando en nuestro país y en su futuro. Debemos de cuidar el estado de democracia y libertad como garantía de convivencia y éxito para las futuras generaciones. Está en nuestras manos el que esos principios que tanto nos costó alcanzar no se pierdan ni se olviden. España, Madrid y Arroyomolinos son el motivo de muchos nuevos puntos de partida, de nuevas vidas, experiencias y oportunidades para muchas familias y jóvenes que deciden apostar y arriesgar para seguir creciendo. Estemos a la altura de todas esas personas que nos eligen de hogar. Espero que en estas fiestas podáis disfrutar de la compañía de vuestros seres queridos y recargar energías para afrontar el año que viene con optimismo y determinación. Desde aquí, os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, llenos de alegría, paz y salud. Que la magia de la Navidad nos acompañe cada día durante este próximo 2023.